La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También se unen a nuestra señal radios amigas como Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Stereo, AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, tenemos también en los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Lista, ya está Rosa María Palacios desde su cuarentena para empezar el programa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue desde sus casas, ahora sí, todos en cuarentena, en este octavo día ya de cuarentena. Quería empezar el programa recordando que hoy se cumplen 2 años desde que el presidente Martín Vizcarra asumió el poder. Ayer fue su cumpleaños, pero hoy es el aniversario de su mandato, de su juramentación como presidente de la República. Todos recordamos en qué circunstancias tuvo que asumir la presidencia. Martín Vizcarra no fue elegido directamente como presidente del Perú, fue elegido en una plancha presidencial. Ocupó el lugar de Pedro Pablo Kuczynski luego de que este renunciara, y inmediatamente, creo yo, en poco tiempo, ha logrado tener una performance bastante destacable. Y hoy día ponía un Twitter temprano. Primero se rebeló contra Keiko Fujimori y entre marzo y junio se deshizo de ese peso. Luego disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, convocó a una legislatura extraordinaria para que el Congreso lo disolviera. Convocó a juristas para crear la Junta Nacional de Justicia y hizo cuestión de confianza ante el Congreso para que ésta se aprobara, así como otras iniciativas que también fueron sometidas a referéndum, referéndum que ganó ampliamente. Propuso el año pasado una reforma política que fue maltratada por el Congreso, intentó el 28 de julio pasado recortar su mandato y el del Parlamento, no pudo, finalmente cerró el Congreso constitucionalmente, convocó elecciones, tenemos un nuevo Parlamento electo, y hoy lidera la peor cuarentena de la historia del Perú. Es mucho para 2 años. Pocos políticos han tenido que asumir tanto. Y la verdad es que es un reto enorme el que tiene hoy. Sin embargo, hay que mirar el día con optimismo. Este octavo día hay que mirarlo, creo yo, con optimismo. Porque las noticias que tenemos no son triunfalistas, pero tampoco son malas. Y vamos a hablar un poco de números. El presidente anunció ayer que ya estamos bien por encima de los 300 contagiados. Sin embargo, al octavo día no hemos dado estos saltos exponenciales donde el número de contagiados se duplica y el número de personas que entran a UCI también a veces se duplica o se triplica. Por el contrario, todavía hay un número de pacientes en UCI que se puede manejar. Lamentamos la muerte de 5 personas a estas alturas. Pero sí hay que decir que parece que las medidas que se están tomando están rindiendo fruto. No se va a saber hasta el día 15, y es muy probable, así lo advierten casi todos los especialistas, que tengamos por lo menos una semana más de cuarentena, además de los 15 días establecidos, si no un mes completo. Esto implica enormes retos para todos, no solamente para el Estado, sino para toda la sociedad. Pero lo que sí es cierto es que parece ser que las medidas funcionan. Y por eso hay que atacarlas con mayor rigor que nunca. Porque si está funcionando, si esto funciona,
salimos de esta enfermedad, salimos de esta gripe maldita, como le han dicho, la gripe de los viejos, que se está llevando la vida de muchas personas mayores que podrían ser atendidas en UCI si llegan a tiempo. Y reiteramos el mensaje de la semana pasada. Si usted tiene los síntomas, aunque no haya tenido contacto con una persona que viene del extranjero, y sobre todo el síntoma central es usted tiene dificultad para respirar, tiene que atenderse inmediatamente en un hospital. Necesita oxígeno en primera instancia y probablemente ventilación asistida. Así que creo que estamos logrando como país resultados. Leía hoy día un artículo muy interesante, de los muchos que he leído este fin de semana, sobre las formas en las que los países están enfrentando esto. Los que lo han enfrentado bien, ciertamente, no los que lo han enfrentado mal, que eso ya lo conocemos. Hay un método a la japonesa y otro método a la coreana. El método a la coreana lo está copiando Alemania también con mucho éxito. El método a la coreana es hacer muchos test, miles de test, todos los test posibles. ¿Para qué? Para detectar a los casos, aislarlos y perseguir, digamos, los contactos posibles. Ha dado resultado, ha dado muy buenos resultados. La tasa de mortalidad en Corea es mucho más baja que la de China, la original, está en 1 punto algo. Alemania igual, mucho test, insistir en los test, descartar y descartar y descartar. Japón, por el contrario, ha ido por otro camino. Ha ido por el camino del distanciamiento social sin necesidad de tantos test. Y tampoco ha tenido malos resultados. Pero la explicación que se da es que Japón es una cultura donde el distanciamiento social ya es parte de su habitualidad. Los japoneses no se tocan al saludarse. Y tienen más de una distancia de un metro siempre entre ellos. No tienen contacto físico porque no es parte de su cultura. Sin embargo, América Latina, que tiene una cultura del apapache, del abrazo, del beso, de los besos con absolutos desconocidos, ¿no? Del estrecharse las manos, del abracito entre los compadres, de la celebración perpetua y familiar grande, ¿no? De la familia expandida. Esa cultura es muy proclive al contagio, a diferencia de la japonesa. Por eso no se pueden tomar exactamente las mismas medidas. España e Italia, que tienen una cultura latina parecida a la nuestra, tienen ese problema. El problema de que todo el tiempo nos estamos tocando los unos a los otros como muestras de afecto, incluso entre desconocidos. Por esa razón, las estrategias son diferentes y en el Perú se está siguiendo, creo yo, una combinación de ambas, siendo las pautas más severas. Es decir, una cuarentena absoluta, que no hay en Japón, hasta ahora por lo menos, una cuarentena rígida, severa, con toques de queda, sin automóviles en las calles, con un número limitado de gente que solo consigue combustibles y otro que está en servicios esenciales. Y a la vez, desde esta semana, ha anunciado el ministro de salud, el nuevo ministro de salud, una cantidad enorme de test. Para que se hagan una idea, el Perú ha testeado desde el día, testeado no es un verbo, yo sé, pero bueno, ustedes me entienden, ha examinado desde el día 6 de marzo hasta hoy, que estamos 23 de marzo, a 6.000 posibles contagiados. Pero lo que se va a hacer esta semana es examinar a 5.000 por semana, con tendencia a subir, hacerlo mucho más rápido para encontrar mucho más casos y aislar los casos. De esa manera se va acercando la enfermedad hasta que los casos aislados son los últimos que quedan y la enfermedad se permanece en el ambiente pero se extingue como un factor de riesgo. Esto implica, por cierto, que en el camino muchísimos peruanos van a ser contagiados. Esa es la tercera estrategia, la estrategia de Israel. Es una estrategia no muy recomendable para los países latinos, que se basa en promover el aislamiento de los grupos en riesgo, es decir, la separación física y total
de todas aquellas personas mayores de 60 años y de todas aquellas personas que tengan un sistema inmunológico débil por alguna otra razón de enfermedad crónica. Ese grupo, aislarlo completamente de la sociedad. Y el otro grupo, permitir que se contagie, porque no va a ser síntoma. Y al contener contagiado a un 60% de la población, ya el otro 40% no se va a contagiar en el futuro. Como ves, distintas experiencias mundiales, distintas respuestas sanitarias, la OMS está detrás de todas estas. El Perú también, en este momento, como cualquier otro país, es un centro de experimentación, pero atendiendo a las características culturales de nuestra nación, se ha creído conveniente mezclar, ¿no es cierto?, la severidad de la cuarentena china, por ejemplo, con el testeo más agresivo de lo que está haciendo Alemania y lo que ha hecho Corea con éxito. Obviamente, las experiencias que no se pueden repetir son las experiencias que no son exitosas. La peor de todas es la de Italia. Italia tiene en este momento un número mayor de fallecidos que China. Está dentro del grupo de riesgo, digamos, con una mortalidad altísima. ¿Por qué? Porque no se tomó ninguna de las medidas, ni el testeo masivo, ni la cuarentena obligatoria en su oportunidad. En China han comenzado a trabajar, abiertamente con la enfermedad en diciembre del año pasado. En Italia, la primera semana de febrero ya se reportaba un caso y de ahí ha sido explosivo porque Italia decidió no sacrificar su turismo y ese ha sido un problema no solo para Italia, sino para el mundo entero. Son millones de turistas los que visitan Italia. España es un caso también que ha tenido medidas muy severas de cuarentena y todos le reclaman que un poco tarde. Siendo España e Italia, pero sobre todo España, el país con mejor atención sanitaria de Europa, que tiene la mejor capacidad de atención y que por esa razón probablemente no estamos viendo las cifras que tiene Italia. España ha entrado en cuarentena casi como nosotros, creo que 5 días antes, y nosotros hemos entrado en cuarentena sin muertos, hemos entrado en cuarentena con no más de 40 casos. Esa es la gran ventaja del Perú y eso es lo que nos permite creer que son buenas noticias, aun cuando nos tengamos que acostumbrar a trabajar como estamos trabajando desde la cuarentena, Abel. Así que ahí vamos. Ahí avanzando en esta cuarentena. Aerío, estabas hablando del incidente de la cachetada. Así es. Bueno, ahí sí quiero decir varias cosas que creo que son importantes porque estas crisis también permiten educar a las personas en materia de derechos fundamentales, en materia de sus derechos y de sus obligaciones. Es evidente que es obligación de todos nosotros, por una razón de salud pública, obedecer las indicaciones de las autoridades, no solamente para salvar nuestras vidas, sino también para salvar las vidas de los demás. Y la persona que no cumple tiene que tener una sanción que hay una serie de un abanico de posibilidades, ¿no? La retención física en una comisaría, la multa, el procesamiento penal, en fin, la detención permanente por más de 24 horas hasta que la fiscalía venga a hacerse cargo. Las salidas que propone el Estado de Derecho son varias y están vigentes y se tienen que usar. Eso por un lado. Por otro lado, las Fuerzas Armadas no son policías. Las Fuerzas Armadas han sido entrenadas para aniquilar a su enemigo. Esa es su misión y lo saben hacer muy bien. Para eso el Estado les paga, para eso el Estado los entrena y los capacita. Cuando el Estado entrega a las Fuerzas Armadas funciones policiales, necesita capacitar a las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas necesitan un entrenamiento especial. Tienen que formar para eso. No es fácil hacerlo en una semana. Yo sé que el Comando Conjunto está haciendo un esfuerzo denodado,
y sé también que oficiales de alta graduación, hoy por hoy, y luego la tragedia que significó para el ejército, el Grupo Colina, tienen cursos de derechos humanos, de trato a la población civil, ¿no es cierto?, de formas de vincularse con la población civil que son completamente distintas a las de los años 80. Por esa razón, hay que explicarle a un público ávido de la violencia física, ávido del golpe, que no es posible castigar físicamente en el Perú a nadie. Y eso tiene que quedar muy claro. Empecemos por lo básico. El Código del Niño y Adolescente, hoy por hoy, prohíbe a los padres de familia el castigo físico. Lo prohíbe. Usted, señora, señor, no le puede tirar una cachetada a su hijo. Usted, que es su padre, a ese niño malcriado, impertinente, irresponsable, irrespetuoso, usted no le puede tirar una cachetada. No puede. Se lo prohíbe la ley. ¿Y por qué se lo prohíbe? Porque la humillación no es una forma de educar. No se educa humillando. Y porque la puerta para el abuso queda inmediatamente abierta. Está probado en todos los esquemas que la violencia física no sirve absolutamente para nada que no sea engendrar más violencia física. Si usted le pega a sus hijos le pegarán a sus nietos. Y probablemente cuando usted esté viejo, sus hijos le pegarán a usted. La violencia no es la salida al conflicto. Lamentablemente, y también por una razón cultural, en el Perú, la violencia como solución a cualquier conflicto es parte de nuestra vida doméstica. No nos sorprendamos de la cantidad de mujeres y niños golpeados que hay en el Perú, porque justamente los hombres que las atacan no tienen la capacidad ni siquiera de verbalizar su conflicto. Esta es una sociedad que tiene que aprender que la violencia nunca es salida y la violencia física está mal, es incorrecta. Lo que hace un muchacho que viola el estado de emergencia está mal, está muy mal. Es efectivamente una falta que tiene que ser sancionada, merece una sanción. Si un chofer atropella a un policía, no solamente merece una sanción administrativa, merece ir preso, porque le ha quitado la vida a una persona de una manera irresponsable y con absoluto dolo, y por lo tanto va a merecer una sanción penal. ¿Qué merece el soldado que no obedece sus órdenes? Ese es el punto importante, porque no es que las Fuerzas Armadas promuevan una cultura de golpizas a los jóvenes en las calles. Muy por el contrario. Las Fuerzas Armadas le han dado una orden a un soldado y le han dicho, usted trata al público de esta manera. Le han dado un entrenamiento, una pequeña capacitación. Ha desobedecido su entrenamiento, ha desobedecido su capacitación, ha desobedecido sus órdenes. Tiene que tener una sanción también. No ha hecho lo que se esperaba de él. Y dentro de una institución donde las órdenes son todo, porque de ellas dependen la vida de tus compañeros, tienes que obedecer tus órdenes. Yo lamentablemente he encontrado ayer, yo estaba en otra cosa, ya les contaré durante el día, pero en la noche he encontrado una cantidad impresionante de elogio y exaltación a la violencia física. Así es. Yo entiendo que 32 millones de peruanos estamos encerrados dentro de nuestras casas, que muchos tienen frustración, que tienen ira, que quieren culpar a alguien de lo que les está pasando, que muchos van a tener problemas económicos, todos vamos a tener problemas económicos, pero no podemos canalizar nuestra ira sobre personas que sí tienen derechos, y sí los tienen. Y acá hay que regresar de nuevo a lo básico. Por favor, revisar la Constitución del Perú. Durante el estado de emergencia no se suspenden todos los derechos constitucionales.
Las personas tienen derecho a la dignidad, tienen derecho al honor, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud. Esos derechos no se han suspendido. Se ha suspendido el derecho de libre tránsito. Se ha suspendido el derecho de reunión y se han suspendido las libertades personales en lo que se refiere a detención. En ninguna parte de la Constitución y en ninguna ley se ha autorizado a un miembro de las Fuerzas Armadas o policiales a tirar a matar porque estamos en guerra. Eso lo he leído ayer espantada. Y habían varios que lo secundaban. ¿A qué hora se declaró el estado de sitio? ¿A qué hora nos fuimos a la guerra? Aquí la única guerra que hay es contra un virus. No entre nosotros, no entre los peruanos. Aquí no hay una guerra civil. Pero gente violenta por naturaleza que no aprendió nada durante la tragedia que hemos vivido el Perú, que costó más de 60.000 muertos, sigue alentando la violencia como método de solución de conflictos. Yo pensaba que los peruanos ya estábamos vacunados. Creo que los que tenemos más de 50 años sí lo estamos, ¿eh? Estamos bien vacunados porque hemos visto, cuando el abuso se permite, empieza con una cachetada, luego con un puntapié, luego con la humillación pública, luego con, ¿no es cierto?, las picanas eléctricas, la tortura, ¿no es cierto?, quemarte el pucho en la mano. Les puedo contar todo lo que hemos visto, ¿eh?, que es bastante, para finalmente desaparecer a la gente en medio de una noche en un cuartel. Ni siquiera el presidente Vizcarra quiso usar la frase toque de queda porque le remitía, yo tengo la misma edad que el presidente, bueno, él ayer ha cumplido, yo todavía no, pero somos del mismo año, porque le remitía a esa época. Y psicológicamente los que tenemos ese año nos remite a esa época. Entonces, eso es exactamente lo que no se quiere. La respuesta de las Fuerzas Armadas ha sido impecable, pero impecable. Inmediatamente ha dispuesto que a esta persona se le separe, no de la institución, obviamente, pero sí del trato con el público. O sea, es un oficial que no ha pasado por la formación de vida para tener trato con el público. De repente es un excelente oficial en combate, pero no para tratar con civiles. Y obviamente ha dicho este comunicado que se va a reforzar las medidas de formación. Es muy difícil, tienen que entender, para el personal de las Fuerzas Armadas, lidiar con civiles díscolos, desobedientes, irrespetuosos. Ellos están educados en una formación disciplinada, vertical, donde las órdenes se cumplen. Entonces, claro, es difícil y frustrante. Yo reitero mi agradecimiento a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas que están haciendo un trabajo titánico, porque para ellos también significa cambiar su propia cultura institucional. Lo están haciendo por el bien de todos, así que tenemos que colaborar. Yo entiendo, como ha dicho el presidente, que el punto es no salgamos, pero de nuevo, necesitamos normas claras. Si las normas están dadas y no se cumplen y las sanciones son conocidas, esas son las sanciones que se tienen que aplicar. El ministro del Interior lo dijo claramente. Primero, retención. ¿Qué es la retención? La retención es un procedimiento por el cual se te lleva a una comisaría durante 4 horas, es lo que dice la norma. Se te pide que se te identifiques, que te identifiques con tu DNI. Si no pudieras hacerlo, se llama también al fiscal. Si durante esa retención se percibe, se presume que has cometido un delito, se procede inmediatamente a la detención y se pone a disposición del fiscal o del juez de turno a las personas detenidas. Ese es el procedimiento. El procedimiento no es agarrar a golpes a unos chicos en la calle, malcriados, irrespetuosos. Algo más. Anoche ha circulado un video falso para justificar la conducta del capitán. Es un video de una actitud absolutamente violenta de unos jóvenes de la calle, de invierno, todos están con manga larga. Así es. ¿Ya? Y eso es una vergüenza. Si quieren ayudar al ejército de verdad,
a una institución que por definición es noble, no pueden usar algo tan innoble como utilizar videos falsos para justificar lo que no tiene justificación alguna. Entonces, que quede claro, no hemos perdido nuestros derechos constitucionales. Si usted sale a la calle durante el toque de queda, tiene que ser detenido, no tiene que ser abaleado. Cuando eso pasó, porque pasó en el Perú, tuvimos el resultado que tuvimos. ¿Qué pasó? Se creó un grupo Colina que desaparecía muchachos de las universidades porque los consideraban malcriados y díscolos, pues, por la misma razón. Y no es posible que no se entienda el paralelo entre una cosa y la otra. No es posible que no se entienda que esa promoción de la violencia física es la que está justificando toda la violencia doméstica en el país. A esta hora, miles de mujeres y niños están encerradas con sus agresores. Y hay un grupo de gente acá que promociona la violencia como la única salida. Ah, bueno, si no entienden, dos cachetadas. ¿Qué, cuál es el mensaje que estás dando? ¿Que vas a solucionar todo conflicto a golpes? Los conflictos no se solucionan a golpes. Justamente la escuela hoy está cambiando esa aproximación, enseñándole a los niños desde muy pequeñitos a verbalizar sus frustraciones, a proponer soluciones y a establecer mecanismos de salida del conflicto que no pasen por la violencia física, que hace daño y humilla. Pero en fin, parece que es tan difícil de entender eso. No sé, Abel, si a ti te ha pasado también en tus redes sociales. Sí. Y ahorita estoy leyendo, hay mucha gente que no entiende, Rosa María. Es que a mí me pegaron y yo soy buena persona. Esa es lo que están diciendo, ¿no? Ayer me dijo, es un señor, yo le dije que yo lamentaba muchísimo que hubiera tenido una infancia tan dura, porque hoy día su madre estaría presa por pegarle. Probablemente detenía no menos de 9 meses por pegarle. Hoy día no se puede pegar a un niño. Entonces, claro, salió bien seguramente, pero toda la frustración que tiene dentro de sí la está verbalizando. Quiere que le peguen a otros como le pegaron a él. Hay un acto intrínseco de venganza, ¿no? De ira. ¿Por qué me pegaron a mí? Que le peguen a él también. En vez de entender la lógica del conflicto. Todo conflicto necesita una solución. Una pareja en conflicto necesita sentarse y hablar. Cuando no puede hablar, se agarra a golpes. Un adolescente impertinente y respetuoso, al final de cuentas, lo que necesita es a un adulto que se siente con él y le hable y le explique, no que se agarre a golpes con el adulto o con otra persona de su edad. El problema es que no podemos verbalizar, ese es el problema. Nuestra ira no la podemos verbalizar, entonces un militar lleno de ira agarra cachetadas a un muchacho porque perdió los papeles, pues. Y no puede pasar eso, ¿por qué? Y hay otra cosa muy importante. Cuando tú tienes la autoridad, tú no puedes perder el control. Si tú eres el padre y tú tienes la autoridad, tú no puedes perder el control y golpear a tus hijos. Si tú eres un oficial y tú tienes el control y eres la autoridad, no puedes perder el control, porque en el momento en que tienes el control, tienes la autoridad y te conviertes en un abusador. Eso es central. O sea, el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. La responsabilidad pasa por no perder el control. No puedes perder el control. Y se supone que un profesional, sobre todo la policía, está entrenado para no perder el control. Y en el momento en que pierde el control y pasa la línea, esa línea delgada del abuso, inmediatamente pierde respeto de autoridad. La autoridad se cimienta en el respeto. Y el respeto se gana hablando, no agarrándonos a golpes. Y eso es una lección de vida. Es bueno que la tengamos en este encierro, nos servirá para meditar, para estar más claros en nuestras ideas, para que la gente entienda
que nos regimos además por un Estado de Derecho. Nadie está pidiendo que el militar sea separado de la institución. Obviamente eso no va a pasar. No ha cometido una falta grave. Ha perdido el control. Ha desobedecido una orden directa. Eso sí. Y eso, en su foja de servicios, implica una amonestación. Y que tal vez no está capacitado para estas tareas. Y que su entrenamiento no es el pertinente para estas tareas. Pero sí creo que es muy importante hablar de esto, porque lo que yo he visto ayer en redes, he bloqueado a muchísima gente muy tóxica. Yo no quiero gente que justifique la violencia cerca a mí, me parece espantoso, sobre todo porque venimos de un país donde han habido 60.000 muertos por la violencia, de todos lados. Entonces hay que tener pues muchísimo cuidado cuando se invoca la violencia. No se puede invocar la violencia en la vida en sociedad. Está muy mal, muy, muy mal. En fin, vamos a dejar este tema aquí. El que no quiere entender, ya pues ni modo, sí, hay que trabajar con los niños, ¿no? Con los adultos ya a veces es muy difícil cambiar los sueños. Pero sí te contaré que ayer, por una razón especial que contaré en algún momento, tuve la oportunidad de ser auxiliada por el Serenazgo de Miraflores, a quien estoy muy agradecida, y les pregunté cómo iba el delito en el distrito, y me dijeron: señora, muy tranquilo todo, no pasa nada, no se han robado en estos días ni un monedero, lo cual es una buena noticia. Y me dijeron: hasta la violencia doméstica ha bajado. Y el policía lo atribuía a que no hay fiestas con alcohol, aunque les parezca increíble, no hay un estudio sobre la materia, pero sí dejo nota de este comentario del sentir, que las denuncias por violencia doméstica se han reducido, sobre todo violencia física, ¿no? Se han reducido por que no hay fiestas, no hay jaranas, no hay grandes reuniones que pueden terminar en una situación de alcohol y violencia dentro del hogar. Así que te dejo la inquietud, pero sí, hay mucha gente violenta. Yo entiendo que está, miren, 8 días encerrados para nadie es fácil, no es fácil para mí, no es fácil para nadie que está en esta casa, no es fácil para ustedes. Pero tenemos que irnos haciendo la costumbre de que no van a ser 8, van a ser muchos más. Y no podemos estar soliviantando a la gente para que ataque, para que pegue, para que nuestra frustración se canalice en que la sanción sea la sanción de golpear. Otras cosas más, a ver, tengo varias historias. Bien, bien, Rosa María. No, esto, los comentarios siguen. No, hay personas que creo que no van a entender. No van a entender. O sea, lamentable, ¿no? Porque un ambiente de violencia tan brutal que no entienden lo que es violencia. Es que, o sea, ya han naturalizado la violencia. Les parece natural golpear. Y a los que nos parece espantoso golpear, que jamás hemos sido golpeados y que jamás golpearíamos a nadie, ni a un hijo, ni a nadie, nos parece espantoso. Entonces, quizá Rosa María no conoce el protocolo, o sea, completamente distintas de la sociedad. Las personas que están faltando a la ley, no solamente se les lleva a la comisaría, sino el ministro ha dicho que se va a abrir todo un juicio después, van a tener que afrontar un proceso y quizá muchos de ellos van a ir presos. O sea, sobre no es solamente todo, que te lo que se va a penalizar, sí, lo que entiendo, sí, que ha hecho el presidente. Ajá. Es la reincidencia, ¿no? El reincidente, el que lo capturan queda anotado, obviamente, y lo vuelven a capturar. Entonces, el reincidente va a tener que efectivamente sufrir una sanción mayor, porque es un acto que sí está penalizado en el Código Penal y que no puede ser, por varias razones, desestimado. Ahora, leía que España tenía 60.000 detenidos en lo que va de la cuarentena. Nosotros tenemos 11.000, así que estamos mal, pero no tanto. También leía que en Lima se está cumpliendo mejor que en el resto del país. Y eso también tiene que ver, tal vez, con un problema cultural. En el resto del país no hay tantos enfermos como en Lima. Entonces no se ha entendido todavía la importancia de la cuarentena. Y hay que entender también que hay problemas culturales para poder explicar una y otra vez cuál es la importancia de la cuarentena. Y en eso hay que seguir. Más que ir por la punición, hay que ir por la explicación.
y con la explicación, la mayoría, la gran mayoría está cumpliendo. O sea, somos 32 millones de peruanos. Y hay un grupo que algunas noches se escapa del toque queda y lo detienen, por mil razones, alegarán algunos que sí estaban haciendo tal vez algo que sí tenían que hacer, como llegar a un hospital, llevar a un enfermo, etcétera. Por mil razones. El punto es que al final estamos cumpliendo. No nos fijemos solo en el que no cumple, fijémonos en los millones que sí estamos cumpliendo religiosamente nuestras obligaciones. Y Rosa María, están preguntando también por el famoso, ya se hizo famoso, no empieza en funciones, pero ya es famoso, el congresista Rubén Pantoja, que decidió pues llevar a toda su familia en los vuelos humanitarios al Cusco. Eso me he enterado. Miren, todavía no tenemos una información completamente detallada y no hemos escuchado la versión del mismo congresista. Hay que esperar antes de juzgar, que es una política que creo que todos tenemos que aplicar en la vida. Ayer declaró y ha dicho pues que llevaba a su mamá, que era una persona muy anciana. Ajá. Y hasta ahí se entendió la aclaración. Ya. Pero después él ha dicho que no sabía si era su familia, porque el periodista le decía, pero hay le mencionó como a 8 señoras, señoritas, niñas que llevaban el apellido Pantoja, ¿no? Y no podía dar una explicación. Dijo que después iba a sacar un comunicado. Claro, por eso hay que averiguar exactamente qué ha pasado. Si hay un vuelo humanitario para ir al Cusco y hay una señora mayor, uh-huh, que resulta ser la madre de un congresista, bueno, qué culpa tiene la pobre, ¿no? Puede ir en el vuelo. Pero si el congresista aprovecha su calidad de congresista para obtener un beneficio para sí y su familia sin considerar las necesidades y las prioridades de otras personas, ahí está el congresista metido en un lío bien grande. Porque si lo hizo, se llama de nuevo tráfico de influencias y es delito. Yo no quiero imputarle delitos a nadie hasta que no conozcamos todos los hechos. De repente el señor, sí, pues había muchas personas con el mismo apellido que él, pero Pantoja es un apellido más o menos común. Así es. Podría ser. En la información que dice acá, dice, el vuelo humanitario fue solicitado por 5 congresistas electos por Cusco a través de un oficio dirigido al Parlamento. Pero si el vuelo se arma, el vuelo no es de propiedad de los congresistas. Hay que volver a lo básico. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Los congresistas no pueden gastar el dinero de todos los peruanos. El vuelo es de la Fuerza Aérea del Perú. Y es la Fuerza Aérea, con su gente, la que decide quién se sube al avión y quién no se sube al avión. Ese no es un avión charteado por los congresistas para poner a sus amiguitos. Claro. Y no solamente él, sino también en el vuelo iba la congresista Matilde Fernández de Somos Perú y Juan de Dios Huamán Chambi del FREPAP. Claro, pero supongamos que sean cusqueños. Y supongamos que el gobierno les ha asegurado el retorno a su lugar de origen. Y asumamos que ir por carro puede ser mucho más peligroso porque pueden contagiar pues por toda la carretera. Asumamos todo eso. Si es así, quien decide no es el congresista ni el Congreso, quien decide es la Fuerza Aérea. Hay un comando militar sobre esto. Entonces, quien se sube a un avión humanitario tiene que tener ciertas condiciones, tiene que haber sido evaluado. Lo mismo está pasando con los vuelos de rescate internacional. En los vuelos de rescate, y todavía falta sacar a mucha gente peruana, ayer se ha traído a 1.500 personas, en total hasta ahora, ¿no? Ayer había otro vuelo también. Pero no se trata de traer a todo el mundo. Como el presidente contaba, abrieron la inscripción en Relaciones Exteriores y se matricularon 20.000 que querían venir de vacaciones. No, no, ese no es el caso. Estamos hablando de personas que se han quedado atrapadas en una situación difícil, de niños, de adultos, de adultos mayores, me refiero, ¿no? Y sí quería, Abel, contarte una experiencia, aprovechando esta oportunidad, en la que quiero hacer público mi agradecimiento muy, muy especialmente a la Embajada de Francia y a los diplomáticos franceses que han estado codo a codo trabajando conmigo, con mi familia, para poder sacar a una menor de edad que estaba alojada en mi casa. Por una circunstancia extraordinaria,
mi hija fue a hacer un intercambio estudiantil, escolar, a los 15 años, a Francia. Y estuvo allá en enero. Regresó con la niña que la hospedó la primera semana de febrero, o la segunda semana de febrero acá, antes de que tuviéramos todas estas noticias en Europa del coronavirus, y ella venía para hacer un intercambio escolar y quedarse en la escuela de mi hija hasta el día 11 de abril. Ese era el plan, se quedaba 6 semanas en el Perú. Nos sorprendió la noticia de que no entraban ni salían vuelos de Francia, pero como ella tenía el pasaje para el 11 de abril, no nos preocupó demasiado. Pero luego se extendió esa prohibición a un mes, entonces ya no podía salir sino hasta el 16 de abril. Y luego vino la cuarentena, cuando ella ya estaba con nosotros y ya se habían prohibido los vuelos. La cuarentena absoluta y total. Y lo más grave, sus padres en Francia también fueron sometidos a una cuarentena absoluta y total. Es el único caso de una menor de edad que ha salido en un vuelo de Air France ayer. La única fuera de todo el sistema educativo de París, que estaba fuera de París en un país en cuarentena. Entonces su caso se volvió un caso, digamos, importante. Una niña muy valiente, que lo primero que nos dijo, estaba muy bien acompañada acá, dicho sea de paso, cuando le dijimos, es posible que haya un vuelo el viernes, ella nos dijo, yo no soy prioridad. Una chica de 15 años, miren qué tal ejemplo, en Perú, sin hablar castellano, nos dijo muy claramente, yo no soy prioridad, hay gente mayor que lo necesita, hay gente que no tiene dónde quedarse, que lo necesita, yo tengo acá una casa. Una chica heroica, completamente, muy, muy valiente. Finalmente el vuelo del viernes no salió, las autoridades educativas insistieron, la directora de su colegio, la directora del programa de intercambio me insistiese, yo hago lo que fuera por llevarla, pero ¿cómo hago? Y los diplomáticos de la Embajada de Francia, en especial el encargado de política de la Embajada de Francia y la cónsul, a quien tenemos que agradecerle también, nos ayudó a colocarla en el vuelo de ayer. Hasta ahí todo suena bien. Ahora, ¿cómo hacíamos para llevarla desde donde estoy en Miraflores hasta la Embajada de Francia, de donde partían los buses hacia el aeropuerto, que el grupo aéreo número 8, Jorge Chávez, ha sido cerrado? Estos son vuelos de estado a estado. Había que llegar hasta la embajada, son unas 18 o 20 cuadras. Ir a pie era complicado, y se me ocurrió, gracias a Dios, llamar al serenazgo de Miraflores para que yo pudiera entregarla, porque es una menor de edad. Yo tenía que entregarla en la puerta de la embajada a alguna autoridad, y así se hizo. Me acaban de avisar, ella ya está en este momento con su madre en París, entregada por las autoridades, y como te digo, ha sido la unión de muchas personas trabajando alrededor del mundo para que esta niña pueda regresar a su casa, estar con sus padres en esa cuarentena donde tiene que estar después de la cuarentena que ha estado con nosotros 7 días. Así que cosas buenas también pasan. Ahora, para todos los que necesitan salir, las autoridades francesas me decían que son 1.500 franceses todavía y necesitan salir del Perú. Obviamente le dieron prioridad a ella porque era menor de edad. Pero hay muchos que necesitan salir y necesitan más vuelos de estado a estado. Probablemente hayan escalonadamente algunos, siempre cumpliendo las normas de cuarentena. Ahora, las salidas obviamente son en buses especiales, con personal del ejército, hay que pasar toda una serie de protocolos antes de entrar al avión, y a su llegada, por supuesto, igual. Los que vengan a Perú también tienen que ir a cuarentena obligatoria. Tienen que encerrarse de manera obligatoria porque son un foco de transmisión. Se les permite venir siempre y cuando cumplan estrictamente las normas. Hay personas también, por ejemplo, que llegaron de Italia o de Francia 2 semanas antes o 1 semana antes de la cuarentena. No hicieron la cuarentena porque no existía esa disposición, ¿no? Que es el caso famoso del paciente cero. Hay varios así también, pero en estos casos donde ya se conoce que la enfermedad existe, se exige cuarentena. Así que esa es mi pequeña historia de evacuación. Nunca había ayudado a evacuar a una persona, pero como digo, felizmente ella, como decíamos, le decíamos a las autoridades educativas de Francia, y acá estamos en una casa, somos 7. Gracias a Dios, no nos falta agua, no nos falta luz, no nos falta comida.
no nos falta un techo, así que podemos perfectamente alojarnos. Y ese es otro tema que también tenemos que tocar esta mañana, que es un tema también positivo. Hay varias iniciativas muy generosas para alojar a los peruanos que lleguen al Perú y que tengan que hacer cuarentena obligatoria, pero no la pueden hacer en sus casas porque contagian a toda su familia. El Hotel Libertador, el Hotel Casa Andina, o sea, la cadena de hoteles, ¿no? Porque no es un solo hotel, son varios hoteles, Libertador, Casa Andina, Tierra Viva, está poniendo a disposición del Estado peruano sus hoteles para que en esto se desarrolle la cuarentena. El presidente habló ayer de eso. Los hoteles, como ustedes imaginarán, están vacíos. Es el momento para usarlos para un bien social importante y son instalaciones apropiadas porque los cuartos y los baños son individuales y aislados. Entonces, el personal que se quede va a ser un personal especializado de limpieza, pero sí le hace un gran servicio al Perú que estas personas se queden 14 días en los hoteles, porque luego de los 14 días ya no contagian. El virus muere con ellos y ya no tienen que contratar. Así que es una iniciativa muy, muy buena, realmente impresionante. Son de los hoteles, en algunos casos, más finos del Perú, o sea, de un gran perfil. No se han unido todos, pero yo creo que con estas cadenas casi se va a tener lo suficiente para poder atender a todos los peruanos que están llegando. Como ha dicho el canciller, ya llegaron 1.500. Supongamos que en la cuarentena se alargue y tengamos que estar una quincena más en casa, podríamos llegar a los 10.000 peruanos que llegan del exterior, que van a ir rotando, ¿no? Porque cada vez que cumplen los 15 días pueden salir, pero a sus casas, obviamente. Pero esto es una forma de compartir. También hay que agradecer a los peruanos en el exterior que están alojando a peruanos que se han quedado sin tener dónde ir. Un poco mi caso, a mí me tocó alojar a una niña francesa. Hay peruanos en el exterior que están alojando a peruanos que simplemente se quedaron sin dinero, sin pasaje, sin medios, sin tener cómo volver. En Estados Unidos me han llegado varias iniciativas, sobre todo para los chicos que están en estos programas de Work and Travel en Colorado, peruanos que dicen, por favor, que se contacten con nosotros, que los podemos atender en tanto dure la situación. Entonces, sí creo que estamos viendo cosas que normalmente no se ven, pero que en crisis son bien importantes. No sé si no has tenido alguna experiencia positiva de estas, Abel, en estos días. Bien, no, ahorita, Rosa María, justamente nos te están escribiendo de este tema que estás planteando. María nos dice, mi hija pertenece al programa W Travel, sigue varada en Alaska. Pedimos que las autoridades coordinen su retorno. Es urgente su repatriación. Así es. Hay que decirle a María que lo mejor que puede hacer por el momento, mi recomendación, mi experiencia personal, es que su hija trate de conseguir a alguna familia peruana que la pueda acoger en Alaska. Si está en Fairbanks, probablemente, que es la capital, si nos escucha allá alguna familia peruana, retuitea el mensaje de la señora y que se comuniquen con su hija para que la puedan ayudar. Hay que darnos una mano, o sea, esa es la única forma. La cuarentena acá en el Perú va a ser muy severa y muy rígida, pero nada impide que usted esté en cuarentena con una persona que no tiene a dónde quedarse. Y muchas personas, muchas familias están acogiendo a personas que se estaban quedando absolutamente solas. Y no es bueno en esta cuarentena estar absolutamente solo. Es decir, es muy importante separar a los adultos mayores que están en riesgo. Eso sí, pero no dejarlos completamente solos. No se trata de cerrar la puerta e irse, sino de ver algún sistema de soporte, ¿no es cierto? Para los peruanos que están en el exterior, creo que lo más importante en este momento es encontrar un techo, un plato de comida y esperar. Va a demorar, porque así como la Cancillería de nosotros tiene mucho problema burocrático, todas las cancillerías del mundo están afrontando el mismo problema, que implica permisos especiales. Reitero, el aeropuerto Jorge Chávez se cerró el sábado, ayer domingo ha salido el vuelo a Francia, después de muchas peripecias,
Por ejemplo, les pongo un problema logístico, se autoriza un bus para llevar a las personas que van a viajar al grupo aéreo número 8, pero el bus tiene que ir y volver, porque no entran todos en un solo bus. Y este tipo de cosas, y tiene que tener escolta militar, porque te van parando a cada momento. Entonces, implica una logística compleja. Hay que tener paciencia y, obviamente, reiterar, los que no tienen prioridad de viajar, quédense donde están. De verdad, ayudan muchísimo. Si se trata de una persona que no tiene dinero, que no tiene cómo mantenerse, que está viviendo prácticamente en la calle, si se trata de menores de edad, de gente joven, esas personas tienen prioridad. Pero si usted está en la casa de su primo, la está pasando muy bien, está tomando sol, no tiene ningún apuro en volver al Perú, quédese exactamente donde está y haga la cuarentena ahí, si le ha tocado estar en un país en cuarentena, como le ha tocado a los peruanos que están en España, Italia, Francia, en este momento, o en algunos estados de Estados Unidos, que felizmente ya comenzaron a entrar en sensatez y comenzaron a declarar cuarentena. California, Illinois, Nueva York, que es el epicentro de la epidemia en Estados Unidos, está en este momento en cuarentena. Quédense ahí, no salgan de ahí, ya vendrán mejores tiempos. Yo sé que todo el mundo está angustiado por plata. Ya se verá, yo sé, la vida es primero, ya se verá. La plata se va a arreglar, pero ya se verá. Ya vendrán nuevos trabajos, ya vendrán nuevas cosas que hacer. Saldremos adelante, pero primero preservar la vida ante todas las cosas, ¿no? Bueno. Así es, Rosa María. Vamos a hacer una pausa, Rosa sí. María. Y sí, para que tomes un poquito de agua. Y nos están pidiendo hablar sobre los bonos, el bono de los 380 sí. soles, porque la ministra ha dicho que se va a ampliar el número de beneficiados de sí, este bono. Hay algunas personas que han señalado que los independientes están sufriendo una situación bastante injusta. Vamos a hablar de eso también. Sí. Y también, Abel, no olvidarnos de las mascarillas. Ahora les voy a contar algunas historias de mascarillas, para que estemos más informados y para que se norme, porque se está exigiendo cosas que no se pueden hacer. Pero vamos con las mascarillas en un instante. Ya, pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Sepagua, Ucayali, Radio La Convención, Quillabamba, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú. También se une en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaqui Estéreo, AM Tawat, también a través de podcast, nuestra página web y los aplicativos móviles. Ya está Rosa María. Rosa María, permíteme trasladarte una inquietud. Han llamado a algunos oyentes muy preocupados que tienen que recoger sus medicinas. Son personas que sufren de asma, de diabetes, y ya son adultos mayores, jubilados, y preguntan si el seguro social puede darles alguna facilidad, si pueden ir a recoger sus medicinas que ya se les terminó y tienen que ir a recoger estas medicinas, y son personas de la tercera edad y delicadas, ¿no? Están en la población vulnerable. Creo que acá hay que trasladarle la preocupación tanto a Salud como al MINSA, pero sobre todo a Salud. Sé que hay problemas con el PADOMI, está funcionando, pero está funcionando, como ustedes imaginarán, desbordado completamente. Entonces sí creo que es una preocupación que hay que trasladar. Las personas de la tercera edad no deben salir de sus casas bajo ninguna consideración, porque son el grupo de riesgo más expuesto. Es muy difícil para los médicos luego en una unidad de cuidados intensivos salvarles la vida. Entonces, lo prioritario sería tener una línea telefónica a la que se pueda llamar y se pueda solicitar la entrega personal de los medicamentos. Esto va a implicar un esfuerzo logístico gigantesco.
Pero si no es así, que se permita con una carta poder simple que un familiar los pueda recoger. Esa es la otra posibilidad. Pero vamos a ver, es una inquietud muy importante. Hay muchísimas personas, pacientes crónicos, que recogen su dotación de medicinas una vez al mes, a veces una cada dos meses. También, si es que este paciente es un paciente crónico, sería bueno que la dotación que le den ahora no sea pues para el mes, sino para dos meses, para que no tenga que volver si es que se alarga la cuarentena. Entonces hay que tener eso en cuenta también. Y esperemos que Salud esté bien premunido de los medicamentos necesarios para poder cumplir con eso. Pero como reitero, no hay norma, es puro sentido común, así que esperemos que esto también sea resuelto el día de hoy. Salud a la señora Molinelli para que ayude a todos los pacientes. Molinelli tiene que moverse porque son cientos de personas enfermos crónicos que recogen medicamentos todos los meses. Sí. No solamente, ojo, no solamente esto es en el Seguro Social, también en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también en el Hospital Militar, en el Hospital de la Policía, hay personas que recogen medicamentos ahí. Entonces tienen que tener una respuesta. Yo me quedé sin un medicamento, pero no lo compré hasta el viernes. Dije, bueno, es un tema crónico que tengo que tomar. Pero dije, bueno, que 4 días no va a pasar nada, vamos a ver cómo vamos, ¿no? Para no tener que salir, ¿no? Pero las personas que tienen que recoger medicamentos, porque los reciben como parte de su seguro social, pues necesitan una salida. Si son mayores, lo mejor es que una persona designada por la familia pueda ir a recogerlos con una carta poder. Vamos a ver qué soluciones da. Ojalá que Salud responda pronto, de verdad. Hay muchas llamadas a la radio. Y con toda razón, esperemos que sea así. Por alguna extraña razón, Anabel, aunque tú no lo creas, yo creo que nos escuchan, ¿eh? Ojalá. Tengo la sospecha que de vez en cuando escuchan este programa. Bueno, varias cosas sobre las mascarillas. Durante el fin de semana mucha gente me ha escrito diciendo que la policía, gente que va a comprar alimentos, medicamentos, con sus bolsas, ¿no? Como debe hacerse, guardando su distancia, ¿no? La policía los para y le dice, ¿y su mascarilla? O reporteros que pasan gritándole a la gente, ¿por qué no tiene mascarilla? ¿No? Como si el reportero fuera Guachimán. Pero en fin, el problema es que no hay mascarilla. ¿Qué pasó? Se nos dijo en todos los tonos, y hasta ahora se nos ha dicho, que no son útiles para evitar un contagio. Son útiles para no contagiar al prójimo. Y es diferente. Entonces, que por favor no compráramos masivamente mascarillas por dos razones. La primera, porque se elevaba el precio. Y la segunda, porque dejábamos a profesionales de salud que sí las necesitan, porque están todo el tiempo con pacientes, no solo de coronavirus, sino de muchísimas otras enfermedades, los dejábamos sin mascarillas. Pues bien, como te contaba, yo tenía que salir a entregar con el serenazgo a una menor de edad y tenía que entregarla a ella con mascarilla y yo también. Y no tenía mascarilla. Y mi hija, que es arqueóloga y está en este momento haciendo su doctorado en Illinois, en la Universidad de Chicago, recordó que en un baúl donde guarda material de arqueología tenía máscaras que usan los arqueólogos. Por eso es que pude conseguir, gracias a que lo recordó. Y lo bueno del encierro es que uno hace mucha limpieza. Encontré esta máscara que pude darle a mi alojada una para poder salir. Esta máscara es la I-95. Esta es la máscara que se tiene que usar. La I-95 es la que te protege. Es incómoda, pero tiene la ventaja de que la puedes limpiar y la puedes seguir usando, ¿ok? Es bien incómoda de poner, esta es la I-95. Esta es de marca 3M y ya no hay. Eso es un tesoro, no hay en este momento en el mercado, ¿ok? Esta máscara tiene la ventaja de que, como reitero, dura más, es duradera. Y efectivamente tiene una protección mayor. Ahora bien, esta otra máscara que tengo en la mano, que también encontré entre las cosas que tenía mi hija, es una máscara quirúrgica. Estas la usan los doctores para operar. Termina la operación y la botan a la basura, porque se humedece.
y al estar húmeda no sirve absolutamente para nada, al contrario, puede ser contraproducente. Muy bien, tengo una vecina muy amable que tiene una máquina de coser y algunos retazos y tenía la tela para hacer ella misma las máscaras y me ha hecho dos. Estas máscaras son lavables, estas sí las metes a la lavadora y tienen una tela de protección, esta tela especial, los que están siguiendo por Skype la pueden ver, una tela especial de protección que gracias a Dios ella tenía los elásticos y los retazos en casa y con una máquina de coser y con mucha paciencia lo ha logrado hacer. Yo estoy muy agradecida porque era una opción, en realidad he usado para salir de mi casa la I-95, que reitero, encontré en un baúl guardadas hace probablemente más de un año antes de que mi hija se fuera al doctorado, porque los arqueólogos usan eso. Y también encontré en el mismo baúl guantes. Los guantes, en realidad no son para nosotros, son para los médicos. Pero si usted va a salir de compras en ese trayecto cortito, antes de entrar al establecimiento comercial, sí vale la pena ponérselos para coger las cosas, llegar a casa y ¡pum!, botarlos a la basura inmediatamente, ¿no? Nada más que para esto, para no coger nada en la calle y después por pasarse la mano por la cara. Ah, para algunas personas estar con guantes te impide de tocarte la cara, ¿no? En todo caso es para botarlos inmediatamente. Esos guantes sí son para los médicos, en realidad. Y, por supuesto, tener en la puerta de la casa, yo ya tengo mi solución de lejía con agua y con eso lavar los zapatos. Los zapatos se quedan afuera. La persona de la familia que sale tiene que dejar los zapatos, tiene que entrar sin tocar nada, meterse a la ducha y la ropa mojada se va a lavar. Y eso es lo que estamos haciendo en casa las dos veces que hemos salido y hasta ahora creo que nos está funcionando bien. Pero, yendo ya a la normativa, hay una norma que obliga a todo el que salga de su casa a usar mascarilla. No la hay, yo no la encuentro. De verdad que la he buscado, no hay una norma, hay comunicados, recomendaciones, artículos periodísticos, en fin, pero no hay ninguna norma que diga que es obligatorio el uso de mascarilla. Por lo tanto, hay que decirle a la policía que está muy bien que lo recomienden, pero no pueden devolver a una persona a su casa porque no tiene mascarilla, porque no tiene dónde comprarla. Las que circulan en algunas farmacias son no las I-95, sino estas, las quirúrgicas, que las están vendiendo a 2 por 15 soles, y reitero, dura poquísimo. Sales y la tienes que botar a la basura, porque se humedecen. Entonces estás obligando a personas que probablemente están cobrando su bono de 3.80 a comprarse mascarillas de 15 soles, que en realidad esto no vale pues ni 50 centavos, como ustedes comprenderán, pero el pánico hace esas cosas. Entonces, no es posible que se den indicaciones contradictorias. Otra posibilidad es que el Estado, efectivamente, en la puerta de centros comerciales o lugares donde se venda como mercados, ponga a disposición del público masivamente estas mascarillas que son, reitero, de uso de un día, que tienen que votar, son absolutamente contraproducentes, ¿no? Y acá tenemos, hay más gente que está cosiendo sus mascarillas en casa, hay varias recomendaciones y tutoriales para hacerlo, pero hay que tener una tela especial, y gracias a Dios mi vecina sí tenía, me las ha dejado yendo de compras un ratito, las dejaron a la puerta, y de esa manera puedo tenerlas, pero hay que tener normas claras, una y otra vez, normas claras. Finalmente, otra noticia positiva que el gobierno todavía no ha aceptado, pero yo creo que puede ser muy útil en los próximos días. Llegó la noticia de Italia de varios ingenieros muy creativos que tienen acceso a impresoras 3D. Una impresora 3D puede copiar con los planos determinados exactamente aquello que se programa para copiar en tres dimensiones. Entonces, para que se entienda claro, no voy a usar las palabras técnicas, sino vamos a usar las palabras no técnicas, ¿ok? Son plásticos, ¿ok? Tú pones, introduces en esta impresora los planos
de algo y la impresora imprime en tres dimensiones eso que tú has introducido en plástico. Esto es muy útil para piezas, pero también se puede hacer con un prototipo muy sencillo, con unos planos muy sencillos, un ventilador. Lo que más se necesita son ventiladores. Eso es clave. Las unidades de cuidados intensivos tienen que tener el número de ventiladores suficientes para atender a una población crítica, a enfermos críticos que necesitan de esta ventilación asistida. La mitad de ellos sale adelante si tiene la ventilación. Si no tiene la ventilación, no sale adelante. Entiendo que hay un grupo de universidades que está dispuesta a poner esta tecnología en manos del Estado de una vez. Si es posible también acoger esa iniciativa, qué mejor. Se podrían hacer cientos de ventiladores de manera muy rápida y a un costo bajísimo, pero realmente bajísimo. Es cuestión de poner a las mejores mentes a hacerlo. La Universidad Católica tiene un equipo de ingenieros biomédicos que hacen este tipo de, conocen este tipo de tecnología, pero no son los únicos con impresoras 3D. Varias universidades peruanas tienen impresoras 3D y podría unirse un grupo muy grande de científicos e ingenieros trabajando para sacar adelante a bajo precio y de manera muy rápida un número importante de ventiladores, además del que se ha comprado. Yo creo que estas iniciativas son muy útiles en este momento y sería bueno que el gobierno las escuche, así como varias cosas las que hemos dicho en este programa. Tenemos entonces hoteles que sí quieren ayudar, ingenieros que quieren dar las impresoras 3D para sacar adelante ventiladores, dudas sobre las mascarillas, personas adultos mayores que están pidiéndole salud que por favor les reparta sus pastillas. Cada mañana tenemos mucha información para ustedes, muchas dudas y muchas preguntas. Y también para los peruanos varados en el exterior, pedirle a los cientos, si no miles de peruanos que nos escuchan cada día, que les den una mano. Podría ser su hijo, ese chico que está botado en Colorado y que no sabe qué hacer. Podría ser su hermana, esa chica que está en Barcelona y que se le acabó la plata y no tiene a dónde ir. Entonces, pónganse en los zapatos de la gente que más los necesita. Cuando todo esto pase, estoy seguro que van a estar agradecidos con ustedes por siempre. ¿Tenemos más preguntas, Miguel? Sí, no, aclarar que cuando te refieres a los ventiladores, no son los ventiladores para tomarnos, echarnos aire, si no son los sí, porque hay algunas personas saben ventiladores, se preguntan, no, estamos hablando de los ventiladores para poder respirar. Oh, ya quisiéramos que fueran esos ventiladores, chicos, ya quisiéramos, no. Estamos hablando de un aparato médico, es decir, un artefacto concebido desde las necesidades de la medicina para que hagan el trabajo de un pulmón. O sea, nuestros pulmones, ¿no es cierto?, se expanden y se contraen. Cuando estamos en una situación en la cual nuestro pulmón está severamente comprometido y esta enfermedad en las personas que son inmunológicamente débiles hace eso, el pulmón no puede expandirse y contraerse de forma regular. ¿Quién hace eso por el pulmón? Este ventilador. No he explicado a la gente de la forma, yo sé que es poco académico lo que acabo de decir, ¿ya? Pero quiero que la gente entienda. Ese pulmón artificial, si quieren, que no es un pulmón artificial, ese respirador ayuda a que el pulmón no tenga que hacer el trabajo que no puede hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pulmón se cure. ¿Deja secuelas? Probablemente que sí. Para las personas más graves, probablemente sí. Pero hace el trabajo del pulmón hasta que el pulmón se cure. Si no tienes el aparato, esa persona puede morir solo por no haber tenido esa asistencia en esos minutos, en esas horas, en esos días cruciales. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona en un respirador para salir del coronavirus? De 2 a 3 semanas. Por eso es que se necesitan mucho. No es un artefacto que te conectan media hora y ya está. No, se necesitan mucho porque puedes tener
muchas personas a la vez. Esa es la razón, esa es toda la razón de la cuarentena. Los sistemas latinoamericanos, y el peruano no es la excepción, son muy pobres sanitariamente en posibilidad de atender a pacientes críticos a la vez. Son muy, muy pobres en equipamiento. Entonces, ¿cómo haces para atender a 100 personas con necesidad de ventilación mecánica? Me refiero a esto. Es muy difícil, no hay ningún hospital que tenga 100. Entre todos los hospitales se llega en el Perú, y con las compras que se están haciendo, entiendo que se llegan a 500. Pero supongamos que en algún momento se dicen 1000. Se pueden conseguir con todo el planeta compitiendo por comprarlos, además. Entonces, la solución de las máquinas impresoras 3D que se pueden ir haciendo, aun cuando no se necesiten hoy, sería muy importante. Y otras partes también, por ejemplo, se puede ayudar a hacer visores para los médicos. En UCI se están usando visores para tapar completamente la cara del personal médico. Son medidas de bioseguridad. Olvídense de la máscara. Es un visor completo que baja, ¿no es cierto?, y permite trabajar con mucho más comodidad al médico, a la enfermera. Eso también se puede hacer en 3D. Entonces, con paciencia. Hay gente en Italia que los está haciendo en su casa. Hay personas en el Perú que tienen impresoras 3D en su casa. Lo que están esperando es el liderazgo y la organización para saber qué es lo que tienen que hacer, cómo entregarlo, y los planos, sobre todo los planos para poder hacerlo. Bien, Rosa María, en cuanto al tema del bono de los 380 soles, la ministra ha dicho que se va a ampliar porque hay mucha gente que está afectándose en la parte económica, sobre todo hay muchos independientes que no tienen la posibilidad de solventar estos momentos. Así es. Miren, lo dijimos desde el primer momento. Ayer vi una propaganda mexicana que trataba de justificar que no irse a la cuarentena por esa razón. El 80% de los peruanos es informal. Y de ese porcentaje, muchos no tienen capacidad de ahorro. O sea, no tienen una despensa llena de comida. Lo que tienen es la plata del día. Hacen el mercado al día. Por eso a veces, cuando algunas personas con mucha crudeza dicen no pueden ir a comprar todos los días, eso es bien fácil decirlo cuando tienes la refrigeradora llena. Pero cuando tienes la plata del día, es con lo del día que vas a comprar. Entonces, ¿qué está pasando con esas personas? Han podido juntar lo que han podido juntar para los 7 primeros días, pero ahora necesitan básicamente comer. Medicamentos van a conseguir en el MINSA, pero lo que necesitan es comida. Comida que se consigue en cualquier mercado, pero para conseguirla necesitas plata. Entonces, 380 soles te permite hacer un menú de 7 días. Eso es lo que te permite hacer, o un poquito más. Recordemos que no hay que gastar en transporte, que no hay que gastar en agua este mes, porque no nos van a cobrar la cuenta de agua sino hasta el mes que viene. Que espero que también pase lo mismo con la electricidad, es decir, que se han prorrogado los pagos de servicios. Entonces, esos 380 soles son para comprarle comida a tu familia. Y se están entregando a las mujeres por esa razón, porque son las que van a administrar el dinero. El Estado presume que bien, por toda la experiencia que tiene en programas sociales, y porque sabe que la madre es normalmente en el Perú la que compra los alimentos para los niños, que son los que no se pueden quedar sin comer. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Está utilizando primero la banca común, Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank y la Banca de la Nación. Hay 500.000 que sí tienen una cuenta en el Banco de la Nación y pueden sacar con una tarjeta, pero la mayoría de los beneficiarios no están bancarizados. La ministra pidió que se imprima o se enseñe en el teléfono celular el beneficio con el DNI y se cobre en el banco. No pueden ir todos a la vez. Por eso se ha hecho un esquema de pagos escalonado, empieza hoy, con días fijos y horarios. O sea, o te toca en la mañana o te toca en la tarde, pero no puedes ir ahí donde no te toca. Tienes que ir o en la mañana o en la tarde, en tu turno. Ahora, este es un primer esfuerzo donde evidentemente va a haber un grupo de gente que se queda afuera. Y tal vez gente que se ha filtrado y no debería estar. Revise usted si aparece en la lista, y si no le toca estar,
inmediatamente comuníquese con el ministerio, con el MIDIS, hágalo por Twitter, por red social, agradezca y diga que no le corresponde. Porque es un esfuerzo titánico, piensen ustedes, lo que ha hecho el MIDIS. Ha utilizado sus bases de datos de programas sociales para poder llegar al mayor número de familias más pobres que tiene registrado. Probablemente se les escapen algunas. ¿Por qué? Porque hay un sector, como reiteramos, que es informal, que no está dentro de la pobreza, siempre y cuando trabaje. Pero si no trabaja, si no recibe ingreso, sí entra inmediatamente a la pobreza. Y sí necesita los 380 soles. Me explico. Imagínense ustedes un taxista que saque 60 soles diarios. 60 soles diarios, trabaja bien, no le va mal, saca más o menos 1.800 soles al mes. 1.800 soles al mes no está dentro de la línea de pobreza, pero resulta que ahora no puede sacar su taxi. Ha pasado inmediatamente a la línea de pobreza porque es independiente. Una señora que confecciona polos, le va bien, puede sacar unos 2.000 soles al mes, 3.000 soles al mes. No ha vendido un solo polo, no tiene ahorros. ¿Qué va a comer? Entonces, es a ese tipo de casuística a la que la ministra apunta para ampliar la base. Ahora, ¿cómo la van a ampliar? No tengo idea, pero sí sé que va a ser un esfuerzo logístico sin precedentes para el Perú, porque nunca se ha hecho. Entiendan todos que estamos en una situación que nunca ha ocurrido. No hay precedentes. O sea, las asignaciones económicas que hace el MIDIS a través del programa Juntos, son asignaciones muy puntuales, muy pequeñas, a grupos más pequeños de peruanos. Las de Pensión 65 igual, pero esta vez se está hablando de entregar dinero, a 3 millones de familias. Se está tratando de llegar a más de 10 millones de personas a la vez. Esto no tiene precedente en la historia del Perú. Y básicamente es para qué. Para que la gente pueda comer mientras esté encerrada en su casa. Esa es la idea. Rosa María, y también nos están preguntando sobre dónde se van a inscribir, porque se ha dicho que se va a ampliar esta base de datos. ¿Dónde son las inscripciones? No lo sé. Lamentablemente no tenemos detalles, pero yo espero que la ministra nos lo pueda dar hoy o mañana. Comprendan ustedes que también hay que tener muchísimo cuidado, porque lamentablemente los frescos abundan y no va a faltar quien diga a mí también me toca. Fíjense ustedes lo que ha pasado con los viajes, ¿no? O sea, se está estableciendo un padrón para repatriar gente que está varada porque tenía su pasaje de regreso, porque se fue a una conferencia, un viaje de estudios, a una vacación, y se ha quedado sin plata y botada en otro país, y se inscriben 20.000 personas, de las cuales muchos son residentes en otros países y quieren venir de vacaciones. Entonces, hay que tener mucho, cuando el gobierno regala algo, está regalando la plata de todos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, y estoy segura que el MIDIS lo va a tener, para evitar las filtraciones. Que las van a ver de todas maneras, no hay que criticarlas porque es parte del proceso. Pero, sí, efectivamente, la inscripción va a tener que ser sujeta a algún nivel de evaluación. O sea, si tú te inscribes y pueden cruzar tu DNI con tu declaración jurada del impuesto a la renta y resulta que tributas todos los años lo suficiente como para tener ahorros, ¿no es cierto? No hay forma de que te pongan el padrón. Rosa María, ¿estos hoteles que están brindando hospedaje a los que están llegando del extranjero, preguntan, ¿hay algún cobro? ¿Van a cobrar? ¿El Estado les va a pagar? Yo entiendo que es gratuito, ¿no? Ahora, sí le recomendaría, yo entiendo que este es un servicio gratuito, en coordinación con el Estado peruano. Ahora, como un gesto de buena voluntad, yo sí le recomendaría a todos los que se hospedan en estos hoteles que le dejen algo de propina a los muchachos, porque la gente que los está sirviendo ahí la va a pasar muy mal, porque, como ustedes comprenderán, ellos viven de las propinas, no hay pasajeros, y bueno, como un gesto de buena voluntad por el servicio que les están dando, que es gratuito, ayudarlos un poquito no estaría mal, ¿no? También nos dicen que por las redes sociales están, bueno, corriendo mucha información y la mayoría es falsa, ¿no?
como sí, que lamentablemente, miren, cualquier video que les llegue, mírenlo con varios ojos, o sea, de verdad, ayer me pasaban cosas que me eran graciosas, le decía una amiga, me preguntaba si era verdad, yo le decía, es obvio que es falso, porque recomienda no asistir a reuniones sociales. ¿Cómo que recomienda? Nosotros estamos prohibidos de salir de nuestras casas, entonces es información de otro momento y de otro país, ¿ya? O por ejemplo, este video de unos chicos tremendos, ¿no? Completamente díscolos, maltratando a un policía. No es un video de ahora, es un video de hace meses. Entonces, se utiliza material para justificar lo injustificable y de nuevo, para asustar. Hay dos cosas que, digamos, están pasando. Por un lado, algunos que son triunfalistas y hablan de la vacuna, del remedio. El señor Vladimir Cerrón, en un grado de irresponsabilidad, publicó un mensaje diciendo que Cuba tenía la cura y que el interferón era la cura, y ya todo el mundo sabe que el interferón no sirve y que, por el contrario, puede ser contraproducente. Pero publican, digamos, cosas absolutamente triunfalistas o cosas que generan pánico. Y nosotros hemos tenido un compromiso desde la primera noticia en enero de no generar pánico. O sea, mira, a un famoso presidente de los Estados Unidos, el presidente Roosevelt, sacó a su país de la Gran Depresión y un famoso discurso dijo que a lo único que le teníamos que tener miedo era al miedo en sí mismo. Tener miedo del miedo. Eso es lo que hay que, esa es la actitud. No tengamos miedo de lo que no podamos controlar, porque hay muchísimas cosas que no vamos a poder controlar en los próximos días. Pero tengamos miedo a vivir en estado de pánico, porque no tomamos decisiones racionales, tomamos decisiones absolutamente irracionales. Yo te aseguro que mucha gente que hoy está escribiendo las barbaridades que escribe sobre violencia física, en otras circunstancias no hubiera escrito esas cosas. Es el miedo, el pánico que paraliza y que discrimina, porque el pánico discrimina. El pánico hace que la gente crea que su vecino que está enfermo a tres casas lo va a contagiar. Eso es lo que hace el pánico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el pánico. Muy bien, Rosa María. Hemos llegado a la parte final del programa. Nos tenemos que despedir porque yo tengo otro programa. Como ustedes saben, en un instante salgo desde el mismo sitio para ver Sin Guión en la República. ¿Cómo están todos por allá? Bien, acá reducidos a la mínima expresión, pero tratando de sacar todo ser, adelante. Puede ser, está, me imagino, Julio, Eduardo, sí. Betsy, nadie más. Sí, y dos más de prensa, y con eso tenemos que hacer el noticiero y la programación, todo. Así que, pero estamos bien, gracias. Sí, hay que seguir peleando y seguir cubriendo las noticias de la mejor manera posible. Y de verdad, lo mejor, incluso para nosotros los periodistas, es no salir. Tenemos mucha información de buena calidad que nos llega a través de todos los sistemas que tenemos. Tengo acá la laptop, el iPad, el teléfono celular, el teléfono fijo. Tengo todo lo necesario para estar todo el día hablando por teléfono y consiguiendo información para ustedes. No tenemos por qué salir. Pues no contribuyamos a generar una epidemia que ya está desatada, pero que se puede contener. Tengan mucha fe. Estamos en el día 8. Yo creo que podemos llegar al día 28 con grandes esperanzas. Pero todavía falta, todavía falta. Así es, Rosa María. Bien, pues, muchísimas gracias y nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana con más novedades. Así es, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.